Eva. Gente, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo del lugar en el que te encuentres. Por aquí te habla Evans Rodríguez. Y en el siguiente video tutorial te voy a explicar el bono de ahorro. Sí, señores, el bono de ahorro que nos paga Validus. Uno de los bonos más espectaculares que tiene la compañía y también es uno de los bonos que mejor también nos paga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Validus no solamente se preocupa por el desarrollo de cada uno de nosotros como líderes, sino también que nos estimula el ahorro, incentiva en nosotros el ahorro, que es una de las leyes de Brian Tracy, uno de los gurús expertos en finanzas, nos dice, que nos orienta, que nos recomienda el ahorro. Y muchas veces, aquí no le ha pasado que quiere ahorrar aunque sea el 10% de su salario y no ha podido. Que levante la mano o que responda en el cajón de comentarios en el video. A muchos, ¿cierto? Es difícil. Muchas veces no, es difícil ahorrar dinero, ¿cierto? Bueno, pero la compañía no tiene este bono. Este es el bono de ahorro, que es el 30%. Yo les comentaba a ustedes en el video de explicativo del bono binario y el bono de inicio rápido, o sea, cómo nos paga. ¿Okay? Porque en la parte del binario está el video de cómo nos paga el binario, pero está también otro video donde les explico cómo funciona el binario en Validus. Porque en Validus tiene una particularidad del bono binario. Entonces, todos esos pelos y detalles y señales, todo ese tipo de cosas, características, lo explico en ese video. Y en el otro video, por supuesto, es cómo nos paga. ¿Sí? No voy a hablar de eso del bono binario. Continuamos, disculpen que estoy haciendo desde el teléfono. Sabes que trabajo con mi teléfono por el momento. Eso, como le venía diciendo, en ese video del binario yo les explico los pelos y señales, pues cómo funciona, cómo trabaja el binario en Válido, que tiene su particularidad, ¿vale? Entonces, bien, este bono de ahorro, que es el 30%, es ese 30% que se ubica en la oficina virtual en lo que es la billetera pasiva. Ok, voy a pausar el video, voy a oficina virtual y le voy a mostrar cuál es la billetera. Bueno, chicos, estamos acá en la oficina virtual. Miren, ya hablando del bono binario, fíjense, ya hoy día es jueves, hoy es jueves 30 de junio, jueves 30 de junio, acá están viendo en la fecha del teléfono, pueden ver que ya pagó el bono binario la empresa. Fíjense, se refleja acá donde dice Network Bonus, aquí, bonos de red, que es el bono binario. Fíjense, $5, que es el 10% de 50 puntos. ¿Ves? Como ustedes pueden ver acá, si vemos acá, dice LEF 50, yo tenía 100, ahora tengo 50 puntos, y por el lado derecho tengo 0. Listo. ¿Cómo yo hago para cobrar estos 50 puntos que están del lado izquierdo? Pues obviamente ingresando personas por el lado derecho que hagan inversiones, o los directos de mi directo que están por mi lado derecho. Bueno, eso voy a dejar para otro tema. Entonces, fíjense acá arriba, voy a mostrar aquí en la oficina virtual esta flechita. Esta billetera que ustedes ven acá, esa es la billetera pasiva, es la billetera del 30%. Entonces, cada vez que nosotros ganemos un bono inicio rápido o un bono binario, el 70% va a la otra billetera que dice 10.50, ¿sí? Es la billetera activa. Y el otro 30% van a la billetera que ustedes ven acá con un monto de 4.50, que es la pasiva. Entonces, el bono de ahorro, ¿ok? De ese 30%, la empresa, pauso el video y continúo, tal cual como lo dice acá, la empresa nos va a pagar un 10% adicional en 13 meses de ese 30% que está allí en la billetera pasiva, porque ese dinero la empresa también lo pone a trabajar. ¿Sí? También lo pone a trabajar en qué, en NFTs, forex, divisas, es otra serie de cosas que hace la empresa, ok, para poder generarnos este 10% de rentabilidad extra sobre este 30%. Entonces, malo no es, cierto, porque no estamos ganando una vez, sino que estamos ganando tres veces. Estamos ganando bono inicio rápido, estamos ganando bono binario y estamos ganando un 10% sobre ese 30%
que tenemos en la billetera pasiva, que es la billetera de ahorro. Entonces, aquí en este ejemplo, por ejemplo, la empresa te dice, te ganaste 10 mil dólares en comisiones. Llámese bono inicio rápido, llámese bono binario. Entonces, de esos 10 mil, 7 mil van a la cartera activa, como lo dice aquí, a la cartera activa, y el 30% va a la cartera pasiva. De esos 3 mil dólares que están en la cartera pasiva, ustedes pueden ver acá, bono mensual del mes 0, ¿sí? Del mes 0, que ustedes ven aquí, del mes 0 al mes 13, el 10% de esos 3 mil son 300 dólares, que lo van a liberar en la cartera activa, señores, activa. Entonces, de ese 30% allí, nos van a pagar mensualmente hasta 3 meses, hasta 13 meses, el 10%. Imagínense que cada vez que ustedes cobren un binario, un binario, un bono de inicio rápido, la empresa nos va a dar un adicional del 10% todos los meses. Y eso, fíjese, eso va a ir incrementándose cada vez que nosotros le vaya cayendo a la cartera pasiva, le vaya cayendo dinero allí, eso va a ir creciendo exponencialmente. Entonces, porque por supuesto, no es lo mismo el 10% de 100 que el 10% de 1000, ¿correcto? Entonces, fíjense, si tenemos 1000, si comenzamos hoy con 100 dólares en la cartera pasiva, para el mes siguiente nos va a pagar el 10%, son 10 dólares. Pero si durante ese mes nosotros incrementamos la cartera pasiva a 1000 dólares, entonces para el siguiente mes nosotros vamos a cobrar ¿cuánto? No vamos a cobrar el 10%, no vamos a cobrar el 10% de 100, sino de 1000. Entonces ese crecimiento es exponencial. Mire, esa es una de las cosas que también me encanta de esta compañía, de Validus, porque tu dinero es como decir, estás reutilizando lo mismo que te ganas para seguir trabajando. En parte es como lo que enseña también mi amigo Robert Kiyosaki con respecto a las columnas de ingreso. Entonces está espectacular este bono del bono del ahorro del 30%. ¿Y a qué me estimula a mí este bono? Bueno, a hacer equipo, a construir equipo. En mi caso, yo, Evan Rodríguez, soy constructor de equipo, soy networker profesional, pero también soy administrador de profesión. Pero sin embargo, yo desde 2016 yo ya no ejerzo mi profesión como administrador especializado en impuestos, sino que me he dedicado desde 2014, dos años antes, a trabajar network marketing. O sea, tengo 8 años ya de experiencia en el network marketing. Todavía no sé nada, lo poquito que he aprendido del network marketing, pues obviamente trato de compartirlo con ustedes, con el equipo que he estado formando, que se ha estado desarrollando conmigo. Y bueno, ese es el propósito de ser un líder. Entonces, quiero que les quede claro que el bono de ahorro del 30% es una vaina que ustedes se ponen a ver y es exponencial. Cada vez que en esa cartera pasiva cae una comisión, para el siguiente mes ustedes van a generar mucho más de lo que generaron en el mes anterior. Quiero que se vayan con esa idea en la cabeza. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a hacer equipo? ¿Qué pasa si nosotros empezamos a construir equipo? Cada vez que nos caiga una bonificación allí, señores, esa cartera va a incrementar y de ahí podemos hacernos un salario mensual. Piénsenlo de esa manera, véanlo de esa manera. Lo podemos hacer de un salario mensual. Por ejemplo, en Latinoamérica, el promedio de salario es más o menos unos 250 dólares. Voy a decir promedio. 250 dólares. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ustedes van construyendo equipo y se crean una cartera pasiva, vamos a poner, de los 3 mil dólares como están acá, 300 dólares al mes extras que van a caer en su cartera pasiva, que ustedes pueden mover a la cash wallet y retirar ese dinero de ahí? ¿Ustedes les caería mal? ¿Qué harían ustedes con 300 dólares adicionales? Si son personas que son empleadas, pues si son personas que tienen un empleo, ¿no? Y se ganan ese dinero adicional, ¿qué harían ustedes con 300? Pónganse a pensar, ¿qué harían ustedes con 300 dólares adicionales? Ojo, simplemente eso es un número, ¿no? Porque puede ser 100, puede ser 50, pueden ser 20, pueden ser 10, pueden ser 1000,
¿Sí? Todo depende de nuestro trabajo, señores. Por eso que a mí me encanta el network marketing. Coincido con lo que dice Eric Ward, que el network marketing no es perfecto, pero sencillamente es mejor. Entonces, yo no soy empleado por el momento. Bueno, hasta este momento no soy empleado. Soy independiente de 2016 y yo no trabajo para nadie. Me dedico a trabajar por mi cuenta y he hecho muchas cosas. Pero siempre en Latinoamérica, siempre vivimos alcanzados. Claro que en el resto del mundo no es diferente, pero, perdón. En el resto del mundo no es diferente, ¿verdad? Pero sí se puede vivir un poquito mejor, obvio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando acá? Señores, yo desde que he comenzado a desarrollar este tipo de negocios, yo le he inculcado a mi equipo o a las personas que nosotros estamos buscando es libertad financiera, no estamos buscando ganarnos unos cuantos pesos y ya. No, estamos buscando libertad financiera, que es algo mucho más complicado, el camino es más difícil, pero a la larga es lo que realmente estamos buscando. Eso es lo que realmente estamos buscando. No estamos buscando ganarnos unos cuantos pesos más. Estamos buscando libertad financiera. Yo invito a todas estas personas que quieran libertad financiera, ¿verdad? Que quieran libertad financiera, que se apeguen a nosotros, al equipo, al apalancamiento del equipo, del Go Team, ¿okay? Al que nosotros pertenecemos, que además por ser parte del equipo Go Team, tenemos una herramienta de prospección espectacular, ¿okay? Que nos da el equipo. También tenemos una herramienta para hacer publicidad en Facebook directamente, ¿okay? Que nos va a potencializar nuestros negocios, porque vamos a alcanzar muchas personas a través de Facebook Apps. Y obviamente conectarse con el sistema educativo del equipo. Nosotros nos caracterizamos, puedo hablar de que nosotros nos caracterizamos por desarrollar liderazgo. Muchas veces nosotros los líderes nos enfocamos en prospectar o firmar personas, pero dejamos o olvidamos liderar. Sin embargo, nosotros todos los días nos volvemos mejores personas y aprendemos, porque todos los días aprendemos algo. Entonces, quiero que se vayan con esta imagen en la mente. ¿Qué pasaría si su billetera de ingresos pasivos va creciendo exponencialmente todos los meses? ¿Cuánto podrías ganar extra al mes que te ayude a ti y a tu familia con los gastos del diario vivir? Hablamos de comida, servicios, alquileres, alquiler, hablamos de gastos médicos. Quiero que se vayan con esa mente, con esa visión, con esa idea de cuánto más pueden generar con Validus a través de este bono, que en mi opinión es el más poderoso de todo, porque eso es un pasivo sobre el pasivo. Así mismo, es un pasivo sobre el pasivo, sobre el ingreso pasivo. Entonces quiero que se vayan con esa idea en la cabeza. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario adicional me lo pueden dejar en el cajón de comentarios. Y por aquí les habló Evans Rodríguez y nos vemos en el próximo video. Y antes de despedirnos, quiero invitarte que si eres nuevo a mi canal, te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones. Si te gustó este video, por favor, dale un me gusta al video. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos, mi gente. Eva.